Amigos de BPI TV, un saludo a esta hora cuando son exactamente las 12:47 minutos de la tarde de este 18 de agosto de 2020. Establecemos este contacto desde la ciudad de Maracay, concretamente en la calle Fuerzas Aéreas. Es una de las más importantes arterias viales de la región que presenta normalmente un gran flujo vehicular. Sin embargo, hemos apreciado que dadas las problemas de los cierres de vías y también de la escasez de gasolina, ha mermado muchísimo el tránsito por esta zona. Concretamente podemos ver en las tomas de Osma Linares el cierre de vía está ubicado en esta zona. Sin embargo, el día de hoy no presenta ningún tipo de congestión, contrario a otros días donde hay mayor presencia vehicular en las calles. De igual forma podemos atribuir este problema, como mencionábamos, a la escasez de gasolina. Concretamente en esta zona está muy cercana la avenida Bolívar de Maracay, esto es el centro de Maracay, y también al terminal de la ciudad, en donde pues normalmente hay bastante flujo vehicular. Sin embargo, el día de hoy podemos apreciar que son muy pocas las unidades de transporte que se encuentran desplazadas, pues como conocemos, en las semanas que corresponden a la radicalización de la cuarentena, el terminal de Maracay no funciona, sino que solamente se activan las rutas urbanas. Allá al fondo podemos ver las rutas o las unidades de transporte de las líneas suburbanas que se ubican en la parte de afuera del terminal, para que las personas que por situación de trabajo, por alguna circunstancia, deban movilizarse a los respectivos municipios, puedan accesar a las unidades. Sin embargo, en un recorrido realizado pudimos ver que hay muy poca aglomeración de personas, pues están respetando, si se quiere, un poco el distanciamiento. Sin embargo, también podemos ver que en ocasiones pues hay mucha cercanía y hemos visto a las personas usando el tapaboca. Esta congestión que mencionábamos se realizaba cada vez que se activaban los cierres de vías, pues además se hacían en vías cercanas, y esto pues generaba mucha congestión. Ahora hemos visto que ha bajado esta situación, las unidades se desvían de las rutas tradicionales, pero les están respetando las rutas alternas a fin de poder tener la movilidad requerida por el transporte público. De igual forma podemos apreciar que hay muchas personas que se están desplazando a pie hacia el terminal y desde el terminal a sus respectivos destinos por estas mismas circunstancias. A pesar de que vemos unidades de transporte en las calles, hay muchas que no están pasando por las paradas correspondientes y que tampoco van a destinos respectivos de las personas. Entonces, ellos tienen que movilizarse a pie, pues no tienen otra forma. Es lo que tenemos de momento en el estado de Aragua. Estos cierres de vías continuarán en las semanas de radicalización y están ubicándose en las principales arterias viales para evitar la movilidad, según lo ha estipulado la autoridad regional, a fin de contribuir con la campaña Quédese en Casa en esta semana de radicalización 7, del sistema 7 más 7, aplicado para la cuarentena preventiva del COVID-19. En el estado de Aragua, en la Cámara de los Marineros, reportó Raquel Campín, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.